por mis pecados. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. Forgive me for my pride. Perdona mi orgullo, Señor. Forgive me for my unbelief. Perdona mi falta de fe. Forgive me for my gossip. Perdona mis críticas. Forgive me for my fear. Perdona mi miedo, mi temor. You didn't give me a spirit of fear. Tú no me diste espíritu de temor. Tú me diste una mente balanceada. Poder. Perdóname por no amar a mi esposa como se debe. Forgive me for not loving my husband the way I should. Perdóname por no amar a mi esposo como debo. Forgive me. Perdóname, Señor. I can't hide from you. Dile, Señor, no me puedo esconder de ti. I don't want to hide from you. No me quiero esconder de ti. I want to recommit my life to you today. Dile, Señor, quiero dedicarte de nuevo mi vida a ti hoy. I bow my knee. Señor, me postro ante ti. Bow my heart. Postro mi corazón. Let the blood of Jesus. Por la sangre de Cristo. Wash my eyes. Señor, que tu sangre lave mis ojos. My ears. Mis oídos. My nose. Mi nariz. My lips and my tongue. Mi lengua, mis labios. There's one more sin. Hay un pecado más. One sin that many, many Christians are bound up in. Un pecado que muchos cristianos están atados. It's unforgiveness. Es el pecado de falta de perdón. Unforgiveness. Falta de perdón. Bitterness. Amargura. Anger. Enojo. Resentment. Most churches we go and everybody's got to come up. Everybody. Muchas iglesias donde vamos muchas personas pasan al frente. Maybe you were molested as a little child. Tal vez fuiste violado, molestado, tocado cuando eras pequeño. Maybe you were physically abused. Tal vez fuiste abusada o abusado cuando eras físicamente. Maybe you were mentally abused. Tal vez fuiste abusado mentalmente. Maybe your husband ran out or your wife ran out. Tal vez tu esposo o tu esposa te dejó. Or maybe you didn't have a dad at home. O tal vez no tuviste a un padre en la casa. No father. No tuviste un padre. It hurt. Te dolió. And the hurt turns to anger. Y ese dolor se convirtió en un enojo. You want to forgive. Quieres perdonar. But you just can't. Pero no puedes. It's like cancer. Es como un cáncer. It grips you. Te toma. But this is the problem. Pero este es el problema. The Bible says. Dice la Biblia. If you cannot forgive those, si no puedes perdonar a aquellos, who have sinned against you, que han pecado contra ti, your heavenly Father, tu Padre celestial, cannot forgive you. No te podrá perdonar a ti. You know what that means? ¿Tú sabes lo que significa eso? It means you can't go to heaven. Eso significa que no podrás ir al cielo. Comprende? Comprende? Yes. So, Jesus says, Jesús dice, I've come to heal the sick. He venido a sanar al enfermo. I've come to heal the brokenhearted. He venido a sanar al de corazón destruido. Some of you smile. Algunos están sonriendo. But you're crying on the inside. Pero por dentro están llorando. As a matter of fact, some of you are crying right now. Muchos están llorando por dentro ahora. Jesus says, I've come to bring deliverance. Y Jesús te dice, he venido a traer liberación. On you right now. Para ti ahora. If you are that one. Si tú eres esa persona. Or those precious souls esas almas who are bound up in unforgiveness, que están atados en falta de perdón, bitterness and anger, amargura, Yahshua is going to set you free now. Jesús te va a hacer libre ahora. Get on your face. Por favor, póstrate en este Get on your face right now. Póstrate, arrodíllate, póstrate ahora. Not in the chair, on your face. Flat on your face.
getting your clothes dirty. No te importe que se te ensucien tu ropa. I'm going to pray with you right now. Vamos a orar contigo ahora. Father is saying to you, el Padre te está diciendo ahora, I want to forgive you of all your sins. Quiero perdonar todos tus pecados. Even the one you forgot you committed. Aun aquellos que se te han olvidado que cometiste. You are one of the ones who whipped my son. Fuiste uno de los que le dio latigazos a mi hijo. And nailed my son to the cross. Y lo clavaste en la cruz. You say, I don't understand what you're talking about, Father. Tal vez tú me digas, yo no entiendo lo que usted está hablando. If you hadn't have sinned, si tú no hubieras pecado, my son wouldn't have had to die for you on the cross. El Señor te dice, mi hijo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. But you did sin. Pero porque tú pecaste. And your initials are on my son's back. The nails that went into his hands, los clavos que fueron en su mano, have your fingerprints on them. Esos clavos pusieron tus marcas. Saying to you today, says Yahweh, el Señor te dice hoy, I love you. Te amo. An unlimited love for you. Como un amor sin límites. I'm willing to forgive everything. Estoy dispuesto a perdonar todo. But you must do one thing. Pero hay una cosa que debes hacer. Be willing to forgive those. Debes estar dispuesto a perdonar a aquellos who have hurt you. Que te han hecho daño. All souls belong to me, says Yahweh. El Señor te dice, todas las almas me pertenecen a mí. Don't put your hands on things that I own. No pongas tu mano en lo que me pertenece a mí. Are you willing to give them back to me? ¿Estás dispuesto a entregármelos a mí? See or no. See or no. Open your mouth. See or no. See. Boca y decláralo. See. Louder. See. See. The heavens right now are opening above you. Los cielos están abriendo hacia tu favor. You say, I don't understand. Don't you know that when you're in sin, your prayers cannot go to the throne room? ¿No sabías tú que cuando estás en pecado tus oraciones no suben al cielo? You have cement above you. Hay cemento arriba de ti cuando estás en pecado. But right now, pero ahora, the clouds are being removed. Aleluya, el cemento todo está siendo removido. You're going to feel a release. Vas a sentir right where you are. Vas a sentir una liberación ahora mismo donde estás. Because the Holy Spirit, porque el Espíritu Santo, is going to set you free, not Jacob. Te va a hacer libre, no Jacob. So we're going to pray together. Así que vamos a orar juntos. Your release may come during the prayer. Tu liberación tal vez venga en el momento de la oración. Or right at the end of the prayer. O puede venir al final de la oración. Pray with me. Ora conmigo ahí donde estás. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Forgive me. Perdóname. Forgive me for my unforgiveness. For my unforgiveness. My anger. My anger. My resentment. My resentment. This is sin. This is sin. I confess it to you as sin. I confess it to you as sin. Today, today, I choose to give up. Yo decido dejar all unforgiveness. Toda falta de perdón. You name the people. Tú comienza tú a nombrar esas personas. Those who are not on their face, get on your face now. Ustedes los que no están postrados, les pido que se postren. Not leaning on a chair, on your face, on the floor before him. Stubbornness is the sin of idolatry. Dios, seamos de bien que vamos a postrarnos todos. Padre, Jesús, I need you to heal me. Dile, Señor, que necesito que me sanes. You said you've come to heal the sick. Tú
dices que viniste a sanar a los enfermos. My heart is sick. I need you to heal me now. I need you to heal me now. Lord Jesus. You said you've come to heal the brokenhearted. Tú dices que viniste a sanar a los de corazón destruido. My heart has been broken. Señor, mi corazón está destruido. He says you've come to set the captives free. Señor, tú dices que viniste a liberar al cautivo. Set me free. Set me free. Father, in the name of Yeshua. Father, Yeshua, take your nail scarred hands. Señor, con tus clavos que fueron recibidos en tus manos. Go up and down the aisles. Señor, con esta mirada. And touch them. Tócalos. Be set free now. Se libre ahora. In the name of Yeshua. En el nombre de Jesús. Heart healed now. Ahora sana su corazón. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Heart healed. Sana sus corazones. Heart healed. Now. Ahora recibe sanidad en tu corazón. Receive this healing. Recibe esta sanidad. Receive this healing. Recibe esta sanidad. By the power of the Holy Spirit, receive this healing. Espíritu Santo, recibe. Be set free. Se libre ahora. Be set free. Se libre. Now. Ahora. Now. Ahora. Heart healed. Corazones sanos. Heart healed. Corazones sanos. Heart healed. Corazones sanos. Now. Ahora. Heart healed. Corazones sanos. Now. Fill them with your love. Llénalo con tu amor, Señor. Fill them with your love. Llénalos con tu amor, Señor. Fill them with your love. Llénalos con tu amor, Señor. Fill them with your love. Llénalos con tu amor. Can we have the music? Can we have the, where's my worship leader? Supernatural love. Everyone stand up. Levántese, por favor. Supernatural love. He heals with his love. Lift your hands up. Stand up. No, no, no. Stand up. Up, up, up. Lift your hands up. Levanta tus manos. Lift your hands up. Levanta tus manos. Receive it. Receive this from him. Recibe de parte de Dios. I'm gonna receive. Yo voy a recibir. I'm gonna receive. Yo voy a recibir. Oh,
Holy Spirit now Espíritu Santo ahora is going to bring you into communion te va a entrar en la comunión with the Son of the Most Highest. Con el Hijo del Más Alto. You will have a relationship from this day on de ahora en adelante tendrás una relación that you have never experienced since you've been saved. Que nunca has experimentado desde que fuiste salvo. We take it before the Lord of Glory. Lo tomamos delante del Señor de Gloria. You said, "This is my flesh, Yeshua." Jesús, tú dices, "Este es mi carne." We believe. Nosotros creemos. We believe. Nosotros creemos. As often. Todas las veces. As we take it. Que la tomamos. We proclaim. Proclamamos. Your death and resurrection. Tu muerte y resurrección. Till you come again. Hasta que tú vuelvas otra vez. What I eat. Lo que como. It's not a representation. No es una representación. What I eat. Lo que como. Is your flesh. Es tu carne. We eat this. Comemos esto. In the love of the brethren. En el amor de la who brings forth the bread el que trae el pan to the people of the earth al pueblo de la tierra. We eat this comemos esto in the love en el amor of the brethren de los hermanos. Thank you. Gracias. Thank you for your flesh. Gracias por tu carne. This is my true food. Esta es mi verdadera comida. I feast on you. I feast on you. Yo me gozo en ella, hago fiesta. Every day. Cada día. Every day. Cada día. Every day. Cada día. Yeshua. Jesús. This is the blood. Esta es la sangre. Of the new covenant. Del nuevo pacto. It ratifies the agreement. Que esto, it confirms. Confirma el pacto. The new covenant. Este nuevo pacto. For the forgiveness of sins. Para el perdón de pecados. Through the shedding. Por la, el derramamiento. Of your blood. De tu sangre. Your word says. Tu palabra dice. The life. La vida is in the blood. Es de la sangre. Today you will get possessed. Hoy tú serás poseído. The word of God says, don't drink the blood of animals. La palabra dice, no tomes sangre de animales. You will get possessed by demons. Serás poseído por demonios. But we drink the blood of the Lamb. Pero tomamos la sangre del cordero. And we will be possessed. Y seremos poseídos. But not with a demon. Pero no con demonios. With the Son. Pero con el Hijo. Of the living God. Del Dios viviente. We drink this. Tomamos esto. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Horei pri hagafen. Blessed be to the creator of heaven and earth. Bendecido sea el creador del cielo y la tierra. Who brings forth the fruit of the vine. Que trae el fruto de la viña. To the peoples of the earth. Al pueblo de la tierra. We drink this. Tomamos esto. In the love. En el amor. Of the brethren. Y la unidad de los hermanos. Hallelujah. 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 We're praise you. Gracias. Hallelujah. Father. Father. I want you to sing that. I want woman of God. Dios quiere que cantes. That same song. Esa misma canción. Father, in the name of Yeshua.
Padre, en el nombre de Jesús, I ask you right now te pido ahora to impart que impartas the revelation la revelación of the body and the blood, del cuerpo y de la sangre, the communion, la comunión, by the power por el poder of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Receive it now. Recibe ahora. Receive it now. Recibe ahora. Receive it now. Recibelo. Para usted,
que estuvo aquí, que ya entró en esta en la palabra y lo, le pueda sacar provecho. Así, amados, que vamos a despedirnos. Damos gracias a Dios por Evangelista Jacob Toa, y por Gloria, por los pastores José y Remy, que son nuestros amigos también de muchos años, que pudieron acompañarnos, y por Jorge, por Esther, por Merlin, por todos, amados. Qué bueno que hemos estado en este día hermoso en la casa de Dios, celebrando la maravilla de lo que Dios puede hacer. Queremos invitarle para que nos juntemos nuevamente, oren, porque se acerca la fiesta del Espíritu Santo, que va a ser poderosa como cada año, y los eventos naturalmente con mucha eventualidad, todo lo que estamos haciendo, pero creo que el Señor nos va a entregar un cierre de año muy profético y muy sobrenatural. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por habernos dado este día maravilloso. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús, este es tu momento. Repite esta oración después de mí: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante las manos. Si lo hizo por primera vez para reconciliarse con Dios hoy, alabado sea el Señor. Todos somos creyentes. También les recuerdo a los que se bautizaron, que están en la escuela de bautismo, no falten, aprovechen ahí cada lunes, porque es una escuela que usted se está encontrando con el fruto del Espíritu para vivir esta vida sobrenatural que Dios nos invita. Vamos a darle gracias a Dios. Levante su mano, levante sus dos manos. Por una semana poderosa, por una semana poderosa. Alabados el Señor, por una semana extraordinaria. Y como le hemos enseñado aquí, practique la Santa Cena, practíquela. Cuantas veces usted quiera, reúna a su familia y haga la Santa Cena con su familia y desate el poder de la cruz ahí en su casa. Alabados el nombre del Señor. Hágalo, hágalo. Usted es el sacerdote de su casa. Si usted es cristiana, mujer, usted ministra en su casa. Si usted es hombre, varón, agarre la Santa Cena, la familia. Alabado sea Dios, hágalo cuantas veces pueda, todos los días. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Padre, gracias te damos, nos vamos a nuestros hogares. Va con la bendición y va con la comunión con tu Espíritu. Bendecimos, Señor, a tu siervo que nos ha traído la palabra. Declaramos que tú los guardas con vida, con salud y con bendición. Y también cada hermano que ha estado también en esta segunda celebración, tú te glorificas en ellos y le das una semana poderosa y extraordinaria. Buen provecho para todos. Dios les bendiga, amados. Shalom.